Buenos días, compañeros de SoftCom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, que os lo pongo en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy, hemos decidido llamarle Caza de Escudos. Y es un juego del que estoy muy orgulloso, francamente, porque ha surgido de la inventiva de uno de los miembros más recientes de nuestra comunidad, Rubén, que es el que podéis ver de fondo, que está explicando las normas y todo. Así pues, vamos allá. El juego de caza de escudos ha sido diseñado y pensado por Rubén para que sea una actividad de perfeccionamiento del combate con escudo y la defensa. En este, un jugador, o dos si son muchos participantes, será el único que tendrá escudo. Todos los demás tendrán espada corta a una mano. El objetivo de este escudo será ser capaz de sobrevivir al hostigamiento de un seguido de guerreros a espada corta y ser el practicante de escudo que menos golpes se haya dado. Os explicaremos cómo va esta actividad, la cual funciona sin puntos de vida. Como habéis podido deducir, al tratarse de una actividad de tiempo, lo que los participantes harán es ir rotando como escudo. Un poco como en el juego del asalto Goblin, en el cual el equipo defensor va rotando por el atacante y lo que buscamos es saber qué equipo ha aguantado más tiempo. Similar en mecánica pero distinto en ejecución, caza de escudos, encontraremos a un jugador con un escudo y una espada, mientras que entre 3 y 4 jugadores con espada corta a su alrededor intentarán hostigarle. ¿En qué consiste esta actividad, pues? Cada vez que un jugador con espada sea capaz de golpear al escudo, deberá retroceder un paso y contar 5 segundos, es decir, estará como fuera del juego 5 segundos. Y cada vez que un jugador con espada reciba un ataque del escudo, dará un paso atrás y estará 15 segundos sin poder entrar en combate. De este modo, lo que el escudo va a intentar hacer es parar cuantos más golpes le sea posible de forma correcta con el escudo, a la par que devolver en contraataque. Los jugadores con espada a su alrededor intentarán coordinarse para atraparle la espalda, para intentar presionarle y así conseguir hostigarle. Entonces os podéis pensar, va, es que aquí le van a presionar muchísimo, le van a caer golpes sin parar. No, porque como recordaréis, tras cada golpe que realice uno de los miembros de espada debe retirarse y descansar durante 5 segundos, no hay la posibilidad de avasallar completamente a nuestro escudo. Para poder hacer esta actividad, evidentemente hay que delimitar un terreno de combate, no se vale que tan buen punto, digamos, empezamos ya el escudo salga corriendo y le tengamos que atrapar en Pamplona. Y al mismo tiempo, recomendamos que antes de iniciar la actividad, enseñarle a todo el mundo que son 15 segundos y que son 5 segundos, porque no será la primera vez que nos encontramos el siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Esto no son 5 segundos. 5 segundos es 1, 2, 3, 4 y 5. Lo he contado mientras estaba mirando el cronómetro. Por extensión, 15 segundos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estos son los tiempos con los que se juega a este juego y es muy importante respetarlos, dado que el objetivo del escudo va a ser capaz de resistir 3 minutos bajo el ataque constante de estos 3-4 jugadores con espada, defendiendo de forma correcta y contraatacando de forma correcta para incapacitar a sus atacantes durante 15 segundos cada uno. Y el objetivo de las espadas que lo atacan va a ser capaz de bloquear los ataques del escudo, ser capaz de penetrar su buena defensa y lograr ser, de todos los espadas participantes, aquel que haya dado más golpes al escudo. Nosotros lo intentamos y, aunque puede parecer fácil, el que más golpes consiguió darle al escudo fue de 9 veces. Es decir, que si el escudo es bueno, puede ser un juego realmente intenso. Además, como hay los turnos de descanso entre punto y punto, tampoco
no llega a ser algo muy intenso, una refriega de tipo bukake, que digamos. Cuando en vuestras partidas haya bastantes más jugadores, lo que podéis ver que sucede en pantalla es que hay dos escudos enfrentándose a un número superior de participantes. Estos dos escudos trabajan de forma coordinada y tienen que defenderse entre ellos. Se aplican las mismas normas de los 5 y 10 segundos según el tipo de golpe que se haya recibido. Se aplica también el mismo tipo de arma para los atacantes, aunque haya dos escudos. El tamaño de escudo que veréis en el vídeo es de redondo, del tipo Jagger, pero podéis usar cualquiera que tengáis a disposición. Y en ambos casos, lo importante para los jugadores atacantes es ser aquel que haya conseguido darle más golpes al escudo. Sucedidos los 3 minutos de actividad, lo que vamos a hacer es que los dos personajes de escudo van a intercambiarse los escudos y armas con alguno de los atacantes, y así se va a realizar la actividad unas 2 o 3 veces para ver quién ha sido el que ha conseguido penetrar más veces la defensa de los escudos y evitar los contraataques y todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muy agradecido nuevamente al compañero Rubén por haberse inventado esta nueva dinámica que aquí tenemos registrada, y esperemos que sea la primera de muchas. Un saludo, buenos días, y esperamos vuestros comentarios cuando lo probéis. ¡Fin! Bueno, ¿habéis contado vuestro golpe? Lo tenéis justo, sabemos que había uno. Vale, papá, vale. No podía defender. Este corriendo por todos lados, igual cansado. Uno. Le he quitado 5. Muchos. No sé. 4. No, los que más ha hecho. ¿El golpe perfecto recibido o dado? Dado. Ah, vale. Solo uno. Yo 5. 3. ¿Y te vas a deprimir por ello? Que no pasa nada, niño. Te he visto bajar la cabeza, ¿eh? Para eso está el ejercicio. Escúchame. Práctica. Vale. Practicando será mejor que este, que tampoco es tan difícil. Sí, ya me he deprimido. Se ha quedado quieto muy bien. Te he visto cena de anime. ¿Qué coño me voy a poner a correr por tu campo? ¿Estamos tontos? Vale. Un poco de opinión sobre el juego, cosas a mejorar, cosas a cambiar. ¿Escudos, opinión? En algunos momentos, porque te vienen todos de golpe. Pero me mola porque es intensivo. Quiero repetir. No paras de correr por el campo. También. Sin embargo, un buen escudo, si te queda quieto, se lo estanquea todo de golpe. Ya, pero sí. Que te hagan redonda. Ahí está. Eso es lo que evitaba yo. Bueno, por eso os habéis puesto en uno de los laterales, para evitar que os hicieran, para controlar uno de los flancos. Ángel, ¿alguna opinión? Bueno, como atacante, pues, no es muy interesante, pero lo interesante de esto también es como un juego de entrenamiento, es para que entre los... ¿Yago? Yo creo que bien los tiempos para los escudos. Lo único que a veces sí que se hace un poco dinámico para los atacantes. ¿Marcos? Limita mucho el hecho de que los atacantes solo lleven arma a una mano y los defensores solo se acostumbrarán a luchar contra armas de una mano. Bueno. ¿Airo? Fue difícil dominar con la espada porque es de las primeras veces que no dominaré, y más con el escudo, ha estado muy bien el juego. Recuerda que se necesitan meses. Bueno, no sé, ha sido un inicio bastante intenso, ya que tiene la ventaja entre que sea escudo y no fuerte con espada, así que está bien para las tácticas en general. ¿Vale? ¿Qué te ha parecido de la idea y la realidad? Bastante bien. Yo pensaba que los escudos no darían para tanto. O sea, entonces... Porque le has metido lo de los tiempos. Está bastante equilibrado, yo creo. Le has metido lo de los tiempos. Sí. Vale, gente. Este señor necesita un nombre para su juego. Ha propuesto uno. Caza de sangre. No, la caza de sangre. Yo creo que los nombres tienen que especificar un poco de qué va. Sí, claro. Sucede que la caza de sangre es cuando una persona, por ejemplo, interrumpe constantemente, no hace caso y todo, se le selecciona como caza de sangre, que pueden pasar dos cosas: o vamos todos a por él un rato, o en el siguiente juego, el que lo consiga derrotar, tiene como una bonificación, ¿sabes? Entonces es como la snitch. Entonces ya es un concepto cogido. Había una manera diferente de la... Está la expresión del palo contra la espada y la pared, y había una entre manera diferente de decirlo. Del palo... Estaría guapo ahí verlo. ¿Entre la espada y el escudo? Sucede que entre la espada y la pared es un juego que ya hemos... Existe. Acabamos de crear... Hemos creado hace poco. Entonces, el nombre se parece mucho. No, ya existe. ¿Te has visto, Pikachu. ¿La roca?
Creo que está registrado. ¿Está guardia? ¿En guardia? Guardia. Pero... Hangar. No, Franchuti no. No, porque eso sí. Eso es a lo de prima, a lo japonés. A ver, teniendo en cuenta que el juego que él ha creado es entrenamiento intensivo de escudo normal y corriente, pues... Bueno, también se lo puede llamar entrenamiento intensivo de escudo. O práctica militar. No, pero yo... Luego lo pones en siglas como... Pillando lo que él ha dicho al principio, caza de escudo. Dice que va de escudos y se mantiene el cofre. Me gusta, caza de escudos. Venga, va, se bautiza como... Vale, tenemos bautizado un nuevo juego. Caza de escudos. ¿Queréis hacer otra ronda de caza de escudos? No, pero cambiando de escudos...